México no se vende. México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen. Eso no tiene precio. No hay arreglo que valga. Es como el querer conciliar principios. Eso no se puede. Ya la van a ver en su momento. Ya la van a ver en su momento. Pero bueno, ya se envió el presidente Biden. ¿Saben qué dice la carta? ¿Sí? ¿Quieren un adelanto? De que no considero falso ni discursivo lo que me ha dicho en varias ocasiones el presidente Biden, de que nuestra relación se va a dar con respeto a nuestra soberanía en un pie de igualdad. Y que vamos a buscar siempre una buena vecindad. Ya les di, ¿eh?, una parte.